Mısırdan. Ve aslan. İşte bunlar aynı tarafa koşuyorsa andaki orman yanıyordur. Derdin neyse şimdi söyle bitsin gitsin. Lütfen şu mektubu söyleyelim artık Baran'a. Yine oynuyorsun. Sana oynayan ben değilim. Ailen. Her zaman en yakınların tarafından vurulur. Dilan benimle gel. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Dylan, Baran, Gulifrat entran juntos a la cocina y Dylan cocina la comida según la tradición Carabey. Dice que lo prepararemos juntos. Cian también acompaña a nuestras parejas que se divierten mucho en la cocina. Azadean los observa desde la puerta y se conmueve mucho al verlos tan felices. Preparan una hermosa mesa con la deliciosa comida que prepararon y se sientan todos juntos. Durante la cena, la señora Azade dice que pase lo que pase, nunca debemos dejar de amarnos y confiar unos en otros. Baran viene a visitar a Zebair en prisión. Zebair, esta gacela, esta hiena y el león, si corren en la misma dirección, significa que el bosque está en llamas. Mientras dice esto, Dylan huele las hermosas flores y sonríe. Mientras Frat habla con Gul en su habitación, Azade se interpone entre ellos y abofetea a Frat. Baran le dice a Zebair que sea cual sea tu problema, cuéntalo ahora y deja que termine. Dylan toma la mano de la señora Azade que sostiene el bastón y dice, por favor, dígale a Baran esta carta. La señora Azade mira pensativamente a Dylan, como si estuviera de acuerdo. Cuando Baran se enoja con Zebair y le dice que volverás a jugar mientras se va, Zebair te dice que no soy yo quien está jugando, que tu familia y tus seres más cercanos siempre te dispararán. Cuando Baran regresa a la mansión, pensativo y enojado, se para frente a ellos mientras todos están sentados y les dice Dylan, ven conmigo. Termina con Dylan mirando preocupado a Baran. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.